¿Qué es el espacio cívico? Imagina un entorno donde puedes organizarte, participar y comunicarte sin restricciones, libremente y sin discriminación. Estas son las condiciones y libertades básicas que están garantizadas por ley en la mayoría de las constituciones y los instrumentos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Son las que nos permiten, en tanto que ciudadanía, reclamar nuestros derechos básicos. Para muchos ciudadanos, estas libertades están garantizadas. Es lo que entendemos como espacio cívico, pero para otros es una realidad lejana. Cuando el espacio cívico está abierto, los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil son capaces de organizarse, participar y comunicarse sin trabas, reclamando sus derechos. Esto solo puede suceder cuando un Estado respeta y facilita a sus ciudadanos sus derechos y libertades básicas. ¿Qué representan estas libertades exactamente? La libertad de expresión. Es el derecho a tener una opinión, a expresarse sin interferencias y el derecho a acceder y compartir información. La libertad de asociación. Es el derecho a asociarse libremente y a crear o unirse a una organización de la sociedad civil o un grupo. La libertad de reunión pacífica. Es el derecho a organizarse y participar de manera segura y pacífica en reuniones públicas, sabiendo que el derecho internacional limita estrictamente el uso de la fuerza por parte de las autoridades para controlar las protestas. ¿Cuál es la situación en América Latina y el Caribe? El espacio cívico en América Latina y el Caribe continúa severamente restringido en un 30% de los países de la región. Las violaciones con mayor frecuencia son la intimidación, hostigamiento, agresiones a periodistas, detención de manifestantes y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones. Los líderes indígenas y personas defensoras del territorio y del medio ambiente se encuentran entre los más vulnerables a este tipo de violaciones. Tan solo en 2020, el Civicus Monitor documentó casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 11 países de América Latina, suponiendo el 60% de todas las denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos documentados por el proyecto. Puedes leer más de la definición de espacio cívico en...